Bueno, ba, egun on guztioi, gaurkoan azaldu nahi dugu parlamentuan tramitazioan den bizikidetza plan estrategikoaren inguruko bueno, ba, gure balorazioa ematea, kokapen politikoa egitea, prozesu honetan izan dugun parte hartzea azaltzea eta bueno, ba, ja, gaur hainbat mediotan jasotzen diren ebazpenak ere pixkate azaltzea edo behintzat hoien arrazoi politikoak edo kokapen politikoa egitea. Egia esan, lehenengo balorazioa egin genuen, Ana Ollo konseilaria parlamentura etorri zenean, eta hor bi elementu positibo jarri genituen mai gainean, lehenik eta behin, bueno, ba, bak eta bizikidetza zuzendaritza orokorrak egindako lana balioestea, hain zuzen aukera eman digulako parte hartu nahi izan dugun eragile politiko eta sozial guztiei bertan parte hartzeko, ekarpenak egiteko, eta egia da, ehundaka ekarpen jaso dituela zuzendaritzak, eta egia da, ez dela batera erresa, hoiek guztiak biltzea, hoiek sintetizatzen edo hoiek uztartzen saiatzea, ba neurri handi batean beren artean oso ezberdinak direlako eta hainbat arlotan ba segurazki kontrajarriak. Eta bigarren elementu positibotzat jotzen genuen bizikidetza planak helburu daukala bizikidetzaren inguruko kontzeptzio zabala eta integrala ematea. Azken batean ari gara bizikidetza politikak, politika transversalak direla eta plan honek nolabaiteko aterkia izan beharko lukeela gobernuan martxan dauden beste plan batzuk biltzeko, arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako plana, inklusio plana, euskara plana, berdintasun plana, parte hartze plana eta geuk ere bat egiten dugu bizikidetzak hori guztia jaso behar duela eta beraz plan honek nolabaiteko aterkia, nolabaiteko marko orokor bat ezarri behar diela politika hoiei guztiei. Horrekin batera eta agerraldian ere esaten genuen eta gaur honetan gehiago kokatu nahiko genukeen gure balorazioa, horrekin batera eta ja azkeneko dokumentua ikusita, gobernuak onartu duen dokumentua ikusita, hobetzeko, nabarmen hobetzeko hainbat alderdi azpimarratuko genituzke hiru eremutan, lehenik eta behin. Sakontasun falta egiten den diagnostikoan eta hainbat arlotan ematen diren neurrietan edo egiten diren proposamenetan, basate baterako hizkuntza politikan, multikulturalidadea kudeatzeko arloan, desberdinkeria sozialen arloan, parte hartze demokratikoari dagokionez eta bar. Bigarrenik, gabezia nabarmenak daude. Hainbat arlo, hainbat kontu, ez dira aipatu ere egiten eta gabezia horiek bereziki azpimarratu nahi ditugu, bueno, aniztasun identitarioari dagozkion arloetan eta baita memoria, biktimak eta giza eskubideen arloan. Ikuspegi partziala ikusi dugu, bueno, inklusiboagoa izan dadin hainbat ekarpen egin ditugu, eta nik horre hiru arlo azpimarratuko nituzke aldi berean. Lehenik eta behin, biktimez hitz egiten denean, eta egia da, biktima guztiak aipatu egiten direla, baina ez da aipatzen inondik inora, eta hori benetan adierazgarria da, edo guri behintzat oso deigarria egin zaigu, bizikidetzarako bidean badagoela bueno, aldez aurretiko arazo bat, eta da biktima guztien eskubideak ez direla modu berberean gauzatzen, edo ez daukatela aukera berdintasunik beren eskubideak gauzatzeko. Hemen badago, etaren biktimez arago, badago hainbat eta hainbat biktima, estatu indarkeriak eragindako biktimak, torturaren biktimak, eskuin muturreko biktimak, eta hoiek gaurdaino ez dute izan, ez aitortzarik, ez egiarako eskubiderik, ez eta justiziarako eskubiderik ere, eta hortik abiatu beharko genuke benetan biktimen arloan bizikidetzarako urratsak egin daitezen. Bigarrenik, eraberean oso deigarria eta ez da onargarria gure ustez tortura bera ez aipatzea testu osoan. Ehundaka biktima daude Nafarroan, tortura pairatu dutenak, eta tortura hitza bera ez aipatzea planean
ba benetan ez da ulergarria eta uste dut Nafar jendarteak ez duela ulertzen. Eta hirugarrenik espetxe politikaz ere eta presoen egoeraz ez da hitzik esaten gure ustez eta hartara egin dugu proposamena. Espetxe politika kudeatzeko aukera badauka Nafarroak bere estatusean argi agertzen den moduan eta horrek erreztuko luke ohiko legislazioa aplikatu alizatea, erreztuko luke errensertzioa hitz hori hainbeste ahotan dutenen aurrean eta erreztuko luke presoen eta zenideen arraigoan sakontzea. Eta azkenik esango genuke badirela plan horretan jasotzen diren hainbat neurri, geuke partekatzen ez ditugunak, pasate baterako Gasteizko biktimen memorialarekin planteatzen den elkarlanerako proposamena, gure ustez, eta ez diogo hori EH Bilduk soilik baizik eta hainbat biktimen elkartek, bizio edo ikuspegi erabat partziala dauka, ez dauka memoria inklusiboa garatzeko inolako proposamenik edo inolako ikuspegirik eta hartara, geuke neurri hori planetik enduko genuke eta eraberean birformulatuko genituzke beste batzuk, esate baterako planteatzen da udalekin elkarlanean aritzea balizko etaren indarkeria goratuko lituzketen ekintzak saihesteko. Gauza bada gorroto diskursoak plaza publikotik atera daitezen eta horrekin erabat ados gaude, baina planean bertan agertzen den moduan hori oso modu ambiguan uler daiteke eta gu ez ginateke ados egongo, pasate baterako presoen eskubideak aldarrikatzeko edozein ekintzaz ari baldin badira. Beraz, hori uste dute argitu beharko litzatekeela eta guk hartara proposamen bat egin dugu. Argi eta garbi, ez da gure plana, gobernuak egin duen plana da, geuke parte hartu dugu, parte hartzeko aukera eman zaigun bakoitzean, fase prebio bat egon zen, eta guk horre gure ekarpena egin genuen, zabala gainera, diagnostikotik abiatuta eta neurri konkretuak planteatzera, bigarren fase batean ere ekarpenak egin genituen, testuaren lehenengo zirriborroa martxan jarri zenean, eta gobernuaren webgunean ere zintzilikatu zenean, eta egia, esan behar baldin bada, oso ekarpen gutxi jaso dira geuke egindakoen artetik eta fase honetan ere, eta behin parlamentura ekarri dutela plana, ezagun den moduan, 23 ebazpen proposamen aurkeztu ditugu, moduera ikitzailean planteatzen ditugunak, gure ustez plana hobetu dezaketelako, gure ustez aipatu dituan gabezia horietako batzuk bete ditzaketelako, gabezia horiek gainditzeko helburua daukatelako eta jorratzen ez diren hainbat alderdi planean bertan jorratzeko, ezta. Ikusitakoak ikusita, egia da, plana parlamentura ekartzea aukera bat izan litekeela, aukera bat eztabaida lasaia egin ahal izateko, plana hobetzeko, baina, esan bezala ikusitakoak ikusita, bazdirudi horretarako balioko duenik, Navarra Sumak azaldu du bere jarrera zein den, azaldu du eztabaida bera baldintzatzeko daukan helburua eta bere interes politiko partikularrak baliatzeko erabiliko duela azken batean eztabaida hau. Proposamenak egin ditu, baina ia txantaia moduan planteatuta eta zerbait garbi baldin badugu, bada Navarra Sumaren helburua ez dela plana bera hobetzea eta are gutxiago bizikidetzaren aldeko proposamenak egitea. Aitzitik egoera politikoan eragin nahi du, gehiengo politikoetan eragin nahi du, gustatzen etzaizkion gehiengo politikoetan eragin nahi du, azken batean egoera horrek irrelevantzia politikoan uzten duelako eta gero eta urrunago Nafarroko gobernuan egotetik. Beraz, Navarra Sumaren proposamenak ikusita argi gelditzen da beren ustez bizikidetza planak
biktimen eta memorien plan soila izan beharko lukeela, oso ikuspegi redukzionista eta simplifikatzailea baliatu du, eta horrek segurazki lotura zuzena dauka momentu honetan ba UPN barruan bizitzen ari direnarekin. Eta azken batean, bueno, ba, UPNeri beti errezen egiten zaiona da atentzioa desbideratzea, beraien barne miseriak albo batera usteko, eta bueno, ba, betiko komodinak erabiltzeko, eta hori da plan honen baitan ikusten ari garena. Bueno, decía que una vez que ha comenzado la tramitación parlamentaria del plan de convivencia, bueno, y ya a la vista de que algunos medios se han desmenuzado las propuestas que registramos ayer, hoy sí que queríamos hacer una valoración más política, queríamos situar las propuestas que hemos hecho en clave política y también, bueno, pues explicar cuál ha sido la aportación de EH Bildu a lo largo de todo este proceso que ha durado más de 2 años. Ya tuvimos de alguna manera la oportunidad de hacer una valoración inicial cuando la consejera Ana Ollo vino al Parlamento a explicar el plan. Y reiteramos, en primer lugar, los aspectos positivos, fundamentalmente dos que pusimos encima de la mesa. Creemos que hay avances y, en primer lugar, también queremos reconocer el trabajo que desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos se ha realizado. Se ha posibilitado la participación directa de los agentes políticos y sociales que hemos querido participar a lo largo de estos 2 años y se han recabado cientos de aportaciones. Entendemos la complejidad que tiene este proceso, entendemos que no es fácil intentar sintetizar, intentar aglutinar esos cientos de propuestas que son diferentes, que están realizadas desde visiones diferentes y que en algunos ámbitos son, o me imagino, que habrán sido hasta cierto punto contrapuestas. En segundo lugar, también valoramos que el primer plan de convivencia aspire a plantear un enfoque integral, una concepción de la convivencia desde un punto de vista transversal, una concepción amplia, una concepción multifactorial, como no puede ser de otra manera. Las políticas de convivencia, lógicamente, son unas políticas transversales. Más allá de que algunos pretendan reducir el plan a un plan de memoria o un plan de víctimas, el plan contempla 6 ejes que abarcan todos los ámbitos que a nuestro juicio tiene que abarcar realmente un plan de convivencia y entendemos que este plan también debería ser un paraguas para las políticas públicas que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de derechos y por tanto hay planes en marcha por parte del Gobierno de Navarra, el plan contra el racismo y la xenofobia, el plan de participación, el plan de inclusión, el plan de igualdad derivado de la ley para la igualdad entre hombres y mujeres, las políticas LGTB, el plan del euskera, porque la política lingüística también es un factor de convivencia muy importante y por tanto todos estos ámbitos claves para las políticas de convivencia bueno, pues deben tener un marco general que debería ser este plan de convivencia. Por tanto, y remarcando en primer lugar esos aspectos positivos, sí que a la vista del documento final que ha sido aprobado por el Gobierno y que tenemos ahora en tramitación en el Parlamento, sí que vemos aspectos claramente mejorables. Los voy a aglutinar en tres ámbitos. En primer lugar, la falta de profundidad y la superficialidad tanto en el diagnóstico de situación y en algunas medidas, por ejemplo, en los ámbitos de la multiculturalidad, en el ámbito de las desigualdades sociales, en el ámbito de la diversidad lingüística y de la política lingüística, en el ámbito de la participación democrática. En segundo lugar, diría que en otros apartados bueno, pues hay carencias muy importantes y hay elementos que son indispensables
para hacer un diagnóstico real y para hacer propuestas en constructivo para mejorar la convivencia y que no se citan o se citan también muy superficialmente y desde una visión parcial y a nuestro juicio poco inclusiva. Y aquí voy a referirme a tres cuestiones. Por una parte, es evidente que cuando se habla de víctimas, y es cierto que se citan las víctimas de diferentes violencias, pero hay una cuestión que es clave para entender también y para avanzar en convivencia, y es la desigualdad existente a día de hoy en la implementación y en la ejecución de los derechos de las cualquier víctima. El derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho al reconocimiento oficial, y es evidente que más allá de que las víctimas de ETA tengan un estatus que a la mayoría de ellas ha permitido, bueno, pues acceder a esos derechos, las víctimas generadas por la violencia de Estado, las víctimas de la tortura o las víctimas de grupos de extrema derecha, a día de hoy siguen bajo un manto de impunidad, siguen sin tener acceso a la verdad, siguen sin reconocimiento oficial y siguen sin tener acceso a la justicia. Y por tanto creemos que es un elemento clave también cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de víctimas y de derechos humanos, que hay que tener en cuenta, y desde luego es un factor clave para avanzar. En segundo lugar, en relación con eso también, pues resulta llamativo y poco entendible que a lo largo de todo el texto ni siquiera se cite la realidad de la tortura, ni siquiera se cite. Por tanto, creo que cuando estamos hablando de que cientos de personas navarras han sufrido la tortura, no es entendible por parte de la sociedad navarra que no se cite siquiera esa realidad. Y en tercer lugar, tampoco se cita la política penitenciaria. Hay una realidad, y es que sigue habiendo decenas de presos y presas navarras a las que se les ha aplicado una legislación excepcional, y por tanto, bueno, una vez que este debate ya está encima de la mesa, la comunidad autónoma vasca ha asumido la gestión de la política penitenciaria, creemos que en un plan de convivencia también habría que apuntar al menos a esa posibilidad, a la de poder gestionar la política penitenciaria para poder aplicar también legislación ordinaria y garantizar el derecho al arraigo de todos los presos y presas navarras. Y hay otro bloque que es el desacuerdo con algunas acciones que se plantean en el propio plan. Planteamos que, por ejemplo, la colaboración que se plantea con el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Gasteiz. Nosotras no compartimos esa colaboración, entendemos que, y eso no lo dice exclusivamente EH Bildu, sino que también hay otros sectores sociales y también algunas asociaciones de víctimas que plantean que el enfoque que se ha dado a este memorial es sesgado, es poco inclusivo, y por tanto, bueno, pues no nos parece adecuada esa colaboración. Y también nos preocupa la manera de que se da, o la redacción que se da a la colaboración con los ayuntamientos para que en los espacios públicos no se enaltezca la violencia, no se generen discursos de odio. Y efectivamente estamos absolutamente de acuerdo en que los espacios públicos tienen que ser espacios donde no se permitan discursos de odio. Ahora bien, tal como está redactado, parece, o por la ambigüedad de la redacción, podría llevar a sugerir o a entender a algunos y algunas que incluso las reivindicaciones legítimas por los derechos de los presos y presas entrarían dentro de esa clasificación, y creemos que eso hay que clarificarlo. Bueno, dicho esto, evidentemente no es nuestro plan, es un plan de gobierno. Nosotras, como digo, hemos hecho las aportaciones que hemos considerado a lo largo de las tres fases en las que hemos tenido oportunidad. Hicimos aportaciones amplias y en profundidad, en nuestra opinión, en la fase previa, antes de conocer el borrador. Después de conocer el borrador, también trasladamos al departamento y a la Dirección General
general nuestra valoración y los aspectos que creíamos mejorables, y ahora, bueno, pues como se ha trasladado también públicamente, bueno, pues hemos presentado 23 propuestas de resolución. El objetivo es hacer una aportación en constructivo, es mejorar el texto, es subsanar las carencias que ha apuntado, es completar algunos aspectos que a nuestro juicio deben ser recogidos en el plan y traer este plan al Parlamento para su debate y votación. Bueno, pues entendemos que debería ser o podría ser una oportunidad para mejorar el plan, para tener un debate sosegado, para confrontar ideas, pero visto lo visto, todo apunta a que no va a ser así. Creo que Navarra Suma ya dejó clara su posición la semana pasada, ha expresado una intención de condicionar el debate, utilizarlo para sus propios intereses políticos, utilizarlo como arma arrojadiza, haciendo propuestas, yo diría que a modo de chantaje. Si algo tenemos claro es que el objetivo de Navarra Suma no es hacer aportaciones en constructivo al plan, no es ni mucho menos hacer una aportación a la convivencia, sino condicionar la situación política, incidir en la situación política e intentar, bueno, pues condicionar también las mayorías políticas que existen actualmente, porque al fin y al cabo son mayorías que les dejan la relevancia política y que les alejan cada vez más de volver al gobierno de Navarra. Yo sinceramente creo que intentar hacer ver que este plan es un plan exclusivamente de memoria o de víctimas es una visión absolutamente reduccionista. Creemos, como he dicho en la primera parte, que si este plan tiene alguna virtualidad es precisamente el entender la convivencia como un elemento transversal que afecta a todas las políticas, que debe impregnar todas las políticas, y la lectura con respecto a la posición de Navarra Suma es clara. En un momento en el que parece que están al borde de una escisión, pues es intentar tapar sus propias miserias internas, focalizando su acción política en el mismo comodín de siempre. Por tanto, es un intento de desviar la atención, y ahí es donde entendemos que está enfocando su visión y sus aportaciones, entre comillas, a este plan de convivencia.